Y entonces se llegó el día en que estos espacios pensados y dibujados tomaron forma y se volvieron realidad. Este lugar está hecho para que nuestra huella, su huella, quede grabada y se multiplique al infinito. Nace nuestro estudio digital para multiplicar la capacidad de contar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por conectarse nuevamente con nuestro espacio Los Nadies de Telesur. Estamos en la segunda temporada de este programa que corre a través de las distintas redes sociales, pero en esta oportunidad estamos teniendo la primicia de mostrarles a ustedes el nuevo estudio digital de Telesur, donde estaremos haciendo no solamente este espacio, sino muchos otros. Estaremos creando comunidades virtuales en todas las redes, en estos sitios también específicos para audiencias que quieren audio, que quieren video, que quieren acompañarse con este tipo de contenidos. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Y esta temporada la estamos comenzando con un tema que puede acarrearme muchos problemas personales. Como ustedes saben, yo soy colombiana de una ciudad que se llama Cali, pero durante mucho tiempo viví en un pueblito que se llama Tuluá. Y ahora les cuento por qué eso va a ser importante en esta conversación. Y bueno, en Colombia, uno de los sellos de nuestra identidad es tener el mejor café del mundo. Pero bueno, hace 18 años vivo en Venezuela y en los últimos años vengo escuchando con cierto asombro y un poco de resistencia de decirlo que en Venezuela ahora se produce el mejor café del mundo. ¿Qué tanto de esto es cierto o no? Bueno, pues les cuento que hoy en Los Nadies está uno de los caficultores venezolanos más reconocidos en este momento porque se acaba de ganar un premio internacional con su café, un premio que organiza en este caso a través del Ministerio de Agricultura del Estado venezolano. Está aquí con nosotros, nos va a contar su historia y vamos a poncharlo de una vez con este tema de Colombia y Venezuela. Víctor Montilla, muchas gracias a usted por estar con nosotros aquí en Los Nadies de Telesur y por compartir la historia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y de estar acá. Muy grato para mí, para reconocer el trabajo que se está haciendo, el trabajo de mi familia, el trabajo de un equipo en conjunto de que hemos luchado estos años para obtener estos resultados que tenemos hoy en día. Empecemos por lo que nos divide, para crear aquí una línea fronteriza. No. Esas líneas muchas veces se tienen que romper, de verdad. Estoy completamente de acuerdo, pero en términos de café, dime cuál es la situación desde tu punto de vista. En términos de café, ustedes aún nos llevan una morena, pero creo que lo vamos a alcanzar de lo más rápido de lo pensado. ¿Por qué? Cuéntame, ¿cómo está creciendo, digamos, la caficultura venezolana? Porque hay un crecimiento evolutivo, como lo he dicho, y que estamos generando, los caficultores estamos trabajando para generar esas cualidades y nuestro terruño, que es viene siendo exótico porque nosotros no somos tierra volcánica, ustedes sí. Entonces tenemos muchas diferencias y eso aporta sabores dentro de nuestro café. ¿Como cuáles? ¿Cuál es la diferencia? Ejemplo, digamos, para no conocedores. Sí, por ejemplo, ¿qué sucede? Hay una parte que divide a las tierras volcánicas, es donde está la mayor exquisitez o la mayor divinura de un café, pero en Venezuela tenemos esa peculiaridad que no somos tierra volcánica, entonces nuestro terroir es muy diferente y tiene aportes al café muy diferentes a lo que el resto del mundo los tiene. Así que se van a ir abriendo paso y seguramente conquistarán muchos espacios y paladares. Pero bueno, Víctor, cuéntanos cómo es tu historia con el café. ¿Es una historia familiar? Sí, es una historia familiar. Nosotros iniciamos hace 8 años, pero somos cuarta generación como tal. La tercera generación tuvo un salto. No cultivaron. O sea, solamente tu papá, tu mamá no cultivaron. Cultivaron fueron dos tíos por ambas partes, tanto paterna como por la parte de mi padre, ellos sí cultivaron, dos tíos nada más, pero después uno solo siguió por la parte paterna. Y mi abuelo sí continuó con el trabajo, mi abuelo Meregildo. Él sí continuó haciendo sus trabajos. Y un día me decidí, tuve que venirme a Caracas y al tiempo empecé a ver muchas cosas. Empecé, me dejan un terreno, fallece mi mamá y vuelvo al campo. Porque dije, voy a empezar a sembrar hortalizas, voy a hacer un invernadero.
voy a arrancar el café. Y hace 8 años de esto. Hace 8 años de todo esto, casi 10. Y bueno, ahí empiezo a conocer un poco el café, empecé a distribuir café para acá. Un cliente llega y me dice, oye, Víctor, si empecé a traer café. Y me dice, oye, Víctor, si le mejoras un poquito el empaque, creo que puedes tener mejor calidad y mejor visión. Lo hice. Luego a eso empiezo a estudiar un poco el café, empiezo a ir a cursos y empiezo a indagar un poco más. Y yo, ¿por qué yo no siembro café en esos 1000 metros que están ahí? Voy a sembrar café, le comento a mi papá llega y me dice, usted está loco, muchacho, ¿cómo va a sembrar café? Yo tengo más de 40 años trabajando con el café y no tuvimos mucha cosa, toda la familia, toda la vida caficultora. No da para vivir. Yo le dije, pero es que tenemos que hacer una diferencia. Yo hago una marca, aparte de eso voy a tener materia prima que no hay en el país, empiezo a distribuir, empiezo a trabajar, pero le digo yo, no voy a poder competir con una marca muy grande, pero sí con las posibilidades que tenemos hacer un diferenciado en el café como lo hacen los hermanos colombianos que tienen su café de especialidad y que es algo muy diferente y es una ola que está pasando en el mundo y eso nos va a dar cualidades y vamos a proyectarnos de mejor manera. Eso va a ir de forma evolutiva. Me dice, bueno, sí será, pero no le creo. Entonces, bueno, yo comencé con todo mi trabajo, empezamos a comprar. ¿Quién sí te creía siempre? ¿Tu esposa? Pues, no le queda de otra. No tenía pero mucha opción. Sí, no tenía muy, pero sí, creyó muchísimo en mí, de verdad, ha sido mi bastón en todo este caminar, porque no ha sido fácil tampoco para ella, en que solamente una sola persona crea en el proyecto, ajá, pero ¿y dónde están las cosas? ¿Y cómo van a ir las cosas hasta que en estos días? No, y luchar 8 años. Luchar el tiempo, porque es un proyecto muy largo. Gracias a eso se unificaron, hace 4 años se unifica mi papá, mi primo siempre estuvo conmigo apoyándome, mi primo John Albert Montilla, él estuvo allí, bueno, Víctor, vamos a meternos, porque es el que maneja más la parte de agroquímico, cómo fertilizar, cómo hacer las nutriciones de la planta. Entonces se fue conformando ese equipo familiar y fuimos trabajando. Entonces, de un momento a otro vienen la parte de, yo dije, bueno, voy a empezar a evaluar el café, lo fuimos evaluando, vamos a ver las nutriciones de la planta. Y hasta que llegamos a los puntajes, oye, ya empezamos a tener calidad, sale este nuevo concurso, entra uno que comenzó el año pasado. Usted decidió no participar. No participar, yo dije, voy a evaluar desde afuera, a ver la situación, cómo se comporta, y nada. Este año voy a participar con mucha fe, primeramente Dios por delante, la Virgen Santísima, mi familia, mi equipo, vamos para allá. Y bueno, con mucha fe fue todo esperando cuando fueron las eliminatorias, porque va por una fase de catadores primero nacionales, después vienen los catadores internacionales, hasta llegar a la premiación. Dentro de esos catadores internacionales había colombianos y colombianas. Sí, había muchos. No sé si pudieron regresar, pero... Sí, ya regresaron. Sí, habían unos catadores de excelencia, de talla mundial, de verdad, que uno aprende mucho de ellos, de que ellos estén acá y que le lleguen a los productores es un beneficio para uno, porque cualquier palabra o cualquier cosita que ellos comenten, uno hace su evaluación y eso hace la diferencia para lo que se está logrando o para que lo que logramos como productores, tener el beneficio o ese aprendizaje de lo que voy a aplicar en el campo. Víctor, seguramente todos los que nos ven se han tomado un poquito de café en su vida. Explícanos de manera muy sencilla, no técnica, ¿por qué tu café se ganó ese premio? Desde tu perspectiva. Por el amor que le hemos dedicado a la tierra y por la tierra bendita que somos. Y me dicen además que tú le hablas a las plantas. Sí, sí. Me hace recordar a mi mamá. Cuando yo estaba chiquita, mi mamá le hablaba a las plantas y yo volteaba y decía, ¿es conmigo? Y ella me decía, no, es con las matas. Sí, yo tengo esa... hago siempre, cada vez que voy a Bojonó y cada vez que tenemos alguna actividad, voy y tomo una mañana completa de caminar hilera por hilera o melga por melga. Voy caminando, voy con mi papá atrás, vamos hablando, sí, nos hace falta esto. Por ejemplo, nos reunimos los tres mosqueteros, que es mi papá, John Albert y mi persona, a ir caminando por las plantas, por el sembradío, y evaluando qué nos falta, qué detalle tiene, qué debemos fertilizar, qué insumos debemos utilizar, qué nutrientes nos falta, qué maduración, en cómo va la maduración del grano, si hay alguna enfermedad, si debemos colocar más sombra, qué arbusto debemos tener. Eso es lo que hacemos. ¿Y entre mata y mata de café qué siembras?
entre mata y mata de café, pues al principio, para poder aguantar, como se dice, toda esta situación, en el sentido de que hay que tener algo para poder mantener semanalmente los obreros, todos esos insumos que se lleva el café, nosotros aplicamos de tener caraotas, de tener yuca. Ahorita estamos sembrando rocoto, o como nosotros lo conocemos allá en Boconó, forote, que es un ají. Sembramos cambures, sembramos plátano. El aguacate, pues hay que esperar 7 años, todavía es mucho más tiempo, pero también lo sembramos como arbusto para eso. Pero esto es solamente por, digamos, una supervivencia económica. Sí, supervivencia. O la mata, o el cultivo del café, sí, también se beneficia. Sí, se beneficia, que es un ecosistema que se hace dentro de la hacienda o dentro del mismo campo, para beneficiar por la parte de las raíces al cultivo del café. Por ejemplo, hay una barrera que mi abuelo hizo hace muchísimos años, pero mi abuelo siempre decía que hay que sembrar árboles porque uno no sabe lo que va a pasar después, y de los cuales se han utilizado mucho. Entonces él siempre decía, hay que sembrar árboles porque eso es la vida del mundo. Siempre lo ha mantenido mi abuelo de esa forma. Y él sembró eucaliptos y pinos, y eso ha sido muy peculiar para la hacienda, porque según lo que yo he estudiado, con lo poco que he estudiado, he visto la parte cómo favorece el eucalipto para el café. ¿Y cómo es esa parte en la que tú le hablas a las plantas? Ah, es algo muy mágico, porque le pregunto qué tienen, qué le pasa, que tienen que darme más café. ¿Las regañas también? Claro. Cuando las veo que están muy tristes, para levantarse, mija, no tienen por qué estar así porque están comiendo. ¿Y tú crees que eso influye en algo en la calidad de tu producto? Sí, sí influye, porque es el amor y es ese contacto que uno tiene con la naturaleza. Eso me lo enseñó muy bien mi papá. Porque hace muchísimos años, nunca se me olvida, a veces él estaba estresado, tenía algún problema, y atrás en el patio había un árbol que era gigantísimo, un nuez, y él iba y lo abrazaba, y él decía, ya se me pasó. Y creo que ese contacto que yo he hecho es muchas veces por la enseñanza que él me daba, de que la naturaleza siempre iba a estar arraigada a nosotros, y es volver, como dice, a lo natural, a lo sencillo, a lo práctico. ¿Tú pensabas que te ibas a ganar este concurso, que tu café realmente estaba en primer nivel para competir? No, pero sí. ¿Cómo es eso? No, porque hay personas o haciendas que tienen muy buen nivel también acá en Venezuela y que están haciendo un trabajo muy excelente. Pero nosotros, como por eso el sí, pero digo el pero, es porque nosotros trabajamos con corazón y dedicación. De verdad, era romper esas barreras, romper esos paradigmas de que cualquiera lo puede hacer. Ahí entraba mucho para mí la parte de Santo Tomás, que siempre lo repito, ver para creer. Y era ese creer también que es mi, como mi educación o identidad, de decirle a las personas, hay que creer en lo que estamos haciendo, así sea lo poquito que tengamos, pero hacerlo con calidad y con educación. Aparte, yo siempre tenía un sueño, y era la identidad del café venezolano, lograr ser parte de esa identidad en el café venezolano. Y hoy en día, con la variedad que fuimos a participar, es 100% venezolana, y lograr ese puntaje de 90.11 es algo extraordinario, porque para todos ahorita comentan es la variedad Monteclaro tiene una definición a nivel mundial, y lo he escuchado de afuera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es café venezolano, y es crear identidad de nuestro café. Durante tantos años se ha golpeado tanto y de distintas maneras la venezolanidad, que escucharte es, pues, de alguna manera tocar el corazón de los venezolanos y de los que vivimos en Venezuela y también amamos este país. Es sentir que sí se puede, sí. Que no hay que rendirse. Para nada, hay que romper todas las barreras y hay que luchar por los sueños, por las metas, y no quedarse esperando que llueva café en el campo, no, es trabajar porque llueva, es trabajar por beneficiar los recursos que tenemos. Esa tacita dorada que está aquí en nuestro estudio, que como te he dicho y les he comentado, estamos estrenando, ¿dónde la vas a poner? ¿Dónde la vas a guardar? ¿Dónde va a estar para que te inspire? Bueno, ella primeramente la vamos a tener en nuestro sitio de trabajo. ¿En Boconó? Pero tiene que ir a Boconó, porque no, tiene que ir a Boconó. Recorrer esas haciendas conmigo, llevarla, porque eso lo voy a hacer, y demostrarle a mi primo, a mi papá, que todo fue posible, de verdad, porque me entra mucho sentimiento, que es reconocer su trabajo, es reconocer todo ese esfuerzo
que no ha sido fácil durante estos años. No ha sido fácil, pero sí creíble para lograr lo que queremos, que un día decíamos, no, es que el café no nos da, el café nos está devolviendo eso, ese trabajo, esa dedicación, todo esto, para hacer que yo esté posible sentado aquí, es muchísimas veces gracias a ellos. Y reconocer también que el Jardín de Venezuela es tierra bendita, que es muy grato por su tipología geográfica, y que allí hay algo, que nos puede beneficiar a todos, y que se volteen a ver el Jardín de Venezuela. Y el café venezolano. Bueno, Víctor, muchas gracias por esta entrevista, por esta conversación. Déjanos saber ahora, antes de terminar, ¿a dónde quieres llegar? O sea, ya estás en un punto en el que además han pasado muy pocas horas de este premio realmente, pero bueno, eres un hombre de sueños, y de sueños que se conquistan a punta de trabajo, porque no son milagros. No son milagros, es trabajo. Es trabajo, es esfuerzo, y es estar centrado en lo que uno está buscando, y no buscarlo por los rincones, es buscarlo de frente para lograr las cosas. ¿Y dónde quiero llegar? Quiero seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir estudiando con la parte de la caficultura, y seguir demostrando que nuestro café es uno de los mejores del mundo. Así, que así sea. No, ya esa discusión la hemos salvado en esta conversación. En la primera temporada de Los Nadies estuvimos con personas, hombres y mujeres, que nos enseñaron muchísimo en medio de sus luchas, pero no solamente nos contaron historias positivas, fundamentalmente nos dejaron conocer sus dolores y cuánto les faltaba para llegar a la meta. Hoy hemos comenzado esta nueva edición de Los Nadies en Telesur con un hombre que nos cuenta con sonrisas que está en un punto de la meta, pero que también hay muchas otras cosas por conquistar. Pero además me parecía muy lindo podérselos presentar, porque seguramente usted por años solo ha escuchado cosas negativas de Venezuela, una tergiversación permanente de la gente de este país, de lo que aquí ha sucedido, y este tipo de historias siempre estuvieron ocultas, pero como usted ha visto, estaban allí trabajando y labrando la tierra, en este caso para conquistar los sueños de los venezolanos y de las venezolanas. Así que espero que le haya gustado, que pueda compartirla, que la disfrute y que sea leccionadora. Muchas gracias por su compañía, y hasta una nueva edición de Los Nadies por Telesur. Gracias. Okay.